Hoy comenzamos todo incluido asistiendo al teatro. Pero no vamos a ver una obra cualquiera. El grupo de teatro de la Fundación Benito Arrid nos presenta El avaro de Molière, una obra que se presenta dentro de la muestra de artes escénicas Mostrarte, realizada por personas con discapacidad intelectual. Me gusta estar en el grupo porque aparte de estar trabajando, pues nos conocemos desde hace muchos años. Lo que más me gusta es la complicidad que tenemos entre todos los que estamos aquí, con los compañeros, como los como el director y los que tenemos ahí delante. Y os presentamos la primera novela del historiador y ensayista Fernando García de Cortázar, El tiempo con la marea. A través de ella recorreremos la Europa de principios del siglo XX y conoceremos los hechos históricos más relevantes de la mano de sus protagonistas. Es la vida de un personaje que es diplomático, novelista, espía, revolucionario, traficante de armas. Está ambientado en una época apasionante, cual es la Primera Guerra Mundial, entre guerras, Segunda República Española. Y en nuestra sección de cine, Dani Calavera nos trae los últimos estrenos, entre ellos la producción española Esto no es una cita, la película de terror La cabaña en el bosque o El juego de Ender con Harrison Ford como protagonista. También nos habla del clásico que emitirá esta cadena el próximo lunes, Easy Rider, Buscando mi destino. Es una película que para los que os guste el cine es muy recomendable, y para los que sois cinéfilos es obligatorio. Es obligatorio que la veáis. La película que convirtió a Dennis Hopper en toda una estrella y un gran cineasta. Además, Paco Cester nos habla de un nuevo podcast aragonés, el podcast España 2003, año en el que nacieron sus protagonistas, que con 10 años han demostrado que ellas son unas auténticas podcasters. Esto es solo un anticipo, preparaos y acomodaos porque comienza Todo Incluido. La idea está bien clara y es mostrar a la gente, por eso dice mostrarte, mostrar a la gente pues que las personas que nos llaman discapacitadas somos exactamente igual que las no discapacitadas, solamente nos diferenciamos pues en la ayuda que necesitamos, en los apoyos que necesitamos. Y claro, la pregunta es
quien una necesita apoyos. Y estamos muy satisfechos y estamos encantados porque han demostrado una vez más que pueden estar, que son y además son artistas. Bueno, la obra es el Avaro de Molière. Y es la historia de un padre, de un hombre que pone por delante el dinero a los afectos, ¿no? Y quiere obligar, quiere es un poco un dictador, ¿no? Quiere obligar a sus hijos a tomar decisiones. Un hombre chapado a la antigua, a la muy antigua, digamos. Los prejuicios. Los prejuicios que teníamos todos. Lo más difícil es darse cuenta que uno está equivocado. Eso es lo más difícil, aceptar la equivocación. Y lo más gratificante es eso mismo también, ¿no? Es que ellos se daban cuenta mientras íbamos trabajando que podían. Y lo que nos ponía colorados de pensarlo solamente o nos ponía nerviosos, de repente era algo que ya habíamos superado sin pensarlo, solamente trabajando. Yo hago de Elisa, soy hija de Arpagón, hermana de David, de Cleanto, y Arpagón nos lleva a todos mal, porque como él le gusta el dinero, no le gustan los sentimientos de los demás. Pues mi personaje es Cleanto. Soy hermano de Elisa. Hijo de Arpagón y tengo una criada. Ahora no, pero al principio sí te puede costar un poco, pero pero
al final se consigue si lo vas aprendiendo de memoria, claro. La interpretación, el cantar, el interpretar, y luego pues me gusta estar en el grupo porque aparte de estar trabajando, pues nos conocemos desde hace muchos años. Yo llevo 18 años en la fundación y luego aparte pues nos tenemos mucho cariño y afecto. Lo que más me gusta es la complicidad que tenemos entre todos los que estamos aquí, con los compañeros, como el director y a los que tenemos ahí delante. Buenas noches. Hoy no es que tengamos pocos estrenos, pero los que hay no son muy interesantes. Lo más interesante, como siempre, lo dejamos para el final. Vamos a empezar primero hablando de todo un éxito literario, un referente para toda una generación que se ha llevado a la gran pantalla con gran éxito en su estreno en Estados Unidos y que este viernes llega a España. Es El juego de Ender. A pesar de tratarse de todo un bestseller de culto, esta película ha resultado ser una suerte de blockbuster para toda la familia, en la que destaca la presencia del gran Ben Kingsley, que salta de superproducciones a películas de culto con una facilidad admirable, y también del mismísimo Indiana Jones, Harrison Ford. No estamos ante una gran película, es una pena. Es un mero entretenimiento, como lo es también la siguiente película de la que vamos a hablar, la comedia Somos los Miller. Tiene una familia encantadora. Muchas gracias. Somos los Miller, cariño. Que te follen. Protagonizada por un muy buen cómico, Jason Sudeikis, y una de las novias de América, Jennifer Aniston. Esta película también viene alabada por un gran éxito en Estados Unidos. Creo que no piensas bien las cosas. Tranquilízate. Un poco de música. Que una película sea un gran éxito en Estados Unidos no es garantía de éxito, ni siquiera de calidad. De hecho, nos lo venden muchas veces así. Número uno en
Estados Unidos. Pues vale, eso tampoco es que vaya a ser una gran película. De hecho, en muchas ocasiones no lo es. Y ahora vamos a hablar de una de terror. Una película que ha tardado 2 años en estrenarse en nuestro país. Se trata de La cabaña en el bosque. No es muy recomendable esta película para los que busquen pasar miedo, sino para los que gusten de una estructura clásica en este tipo de cine. Un grupo de adolescentes ingenuos que se adentran en una cabaña ignorando el peligro que acecha en ella. Sin embargo, esta película está contada con bastante estilo, como ya decimos, sobre todo para degustadores de este tipo de películas que últimamente se jactan de homenajear a este tipo de cine de los años 80, que tuvo su mejor etapa. Pero si quieren pasar miedo de verdad, mi recomendación es que vayan a ver la segunda parte de Insidious, que es una muy buena película de terror. Y ahora vamos a hablar de una producción española. Esto no es una cita. Sabía yo que no te ibas a arrepentir de tener una cita conmigo. Ah, bueno, pero esto es una cita, no es. Producción española, como ya decimos, de muy bajo coste, que aprovecha el talento de sus actores, sobre todo del dúo protagonista, y que juega con la clásica guerra de sexos, con un guión, aunque algo tópico, también bien intencionado y lleno de humor, para pasar un buen rato. Y sobre todo para tener en cuenta, como ya decimos, el dúo protagonista, pero sobre todo también a los secundarios, entre los que destacan nuestra paisana Alexandra Jiménez. Y como ya hemos dicho al principio, lo más interesante y lo mejor para el final. La semana que viene, concretamente el lunes día 11 de noviembre, ZTV emite Todo un clásico. Es una película que para los que os guste el cine es muy recomendable, y para los que sois cinéfilos es obligatorio. Es obligatorio que la veáis. Bien, seguramente los que ya la hayan visto sabrán, con solo escuchar esta música, ¿de qué película se trata? Easy Rider, Buscando mi destino, la película que convirtió a Dennis Hopper en toda una estrella y un gran cineasta, sigue siendo una de las más taquilleras de la historia debido a su bajísimo coste. Es una película que tiene muchísimas cosas geniales, entre ellas que la banda sonora es íntegramente formada por canciones, y fue la primera para la que muchos músicos prestaron sus canciones, como Jimi Hendrix o los Beatles, o este tema de Steppenwolf que estamos escuchando. Es una película genial que hay que ver obligatoriamente para todos. Dennis Hopper es una lástima que, debido a la muerte de su gran amigo y colega James Dean, viese truncada su carrera debido a las drogas y al alcohol, pero gracias a esta película se convirtió en toda una leyenda. Thank you.
Muy buenas noches a todas, todos. Volvemos a hablar de podcast y hoy lo vamos a hacer empezando por Aragón, como siempre. ¿Por qué? Porque en el directorio de Aragón Podcast se ha incluido un podcast muy especial. Se llama Podcast España 2003. Alguien se preguntará por qué. Pues porque ese es el año en el que nacieron las chicas que hacen este podcast. Se llaman Lara y Marta. Tienen 10 años y han hecho 2 podcasts. Esto nos parece pues maravilloso, que haya gente tan joven ya con 10 años que empiece, se incorpore a la filosofía del podcast. Un podcast, por supuesto, y muy sencillo, de unos 3 minutos y medio, donde ellas pues hablan de sus cosas. ¿De qué van a hablar? Pues como siempre se habla en el podcast, de las cosas que les interesan. Y después nos hablan de Halloween, de las cosas que hacen en el cole. Vamos a intentar a ver si podemos contactar con ellas para que veamos un poquito cómo son y por qué se han dedicado a esto del podcast. Pero bueno, si queréis oírlas hablar, 10 años ya, tienen 2 podcasts colgados, podéis entrar en el enlace directamente desde la página de Aragón Podcast y podéis escuchar un podcast hecho por 2 niñas de 10 años, lo cual quiere decir que el podcast no solamente está de moda, sino que además va a estar de moda mucho tiempo, porque ya los jóvenes empiezan a escucharlo y a practicarlo. Y como siempre es noticia cuando la Biblioteca de Alejandría cuelga su último podcast, porque sabes que no lo hace con mucha frecuencia, pero eso sí, los que suelen colgar suelen durar 10, 8 o 9 horas. Bueno, han decidido hacerlo más corto esta vez y lo han hecho de 5 y nos han prometido a todos los oyentes que lo van a colgar con más regularidad y con menos espacio de tiempo. En esta ocasión vamos a ir a hablar del motor de Alcubierre. Cuidado con esto, porque es un motor muy especial que la realidad coge la ciencia ficción y se asimila a la tecnología war que sale en Star Trek. No, pues aquí es real. Un científico plantea cómo viajar a una velocidad mayor que la luz. Nos van a hablar también de cómo empezó la Legión Española, de los trasplantes de cabeza, experimentos que se hicieron a principios del siglo XX. Como bien os digo, es un podcast muy interesante, aunque algunos dicen que es un poco largo. Por eso ellos, ¿qué han hecho? Pues han decidido cortar sus secciones y colgarlas en un podcast que han llamado El Pergamino de la Biblioteca. Yo simplemente os aconsejo que os asoméis a la página, aquí os la dejamos, porque ahí tenéis un montón de temas. Fijaros, una galaxia de materia oscura a 10.000 años luz de distancia, zombies, el Japón feudal, los laberintos y la leyenda del Minotauro, cosas muy interesantes para los que nos gusta la cultura y saber, y aquí al alcance de vuestra mano, en un clic. Eso es el podcast. Y por último, como siempre, me gusta recomendaros algunos de los canales que hay en iVoox. En este
ocasión, lo que os quiero recomendar es un canal que se llama Conferencias. Y es, Conferencias, parece que eso sea sinónimo de aburrimiento. Pero bueno, aquí toda la clase de conferencias. Para lo que os gustan las cosas raras o paranormales, por los mejores, porque tenéis a Jesús Callejo, tenéis a Javier Sierra, y luego tenéis también científicos, políticos, escritores, prácticamente todo aquí de los temas que queréis. En el canal Conferencias ponéis a buscar y bueno, tenéis muchísimas cosas que escuchar. Y con esto espero que os haya dejado algo para que esta semana os podáis entender oyendo, que es algo bastante importante y que nos puede entretener muchísimo. Sin nada más que deciros y esperando, como siempre, que seáis muy buenos, os espero aquí la semana que viene. Se va a encontrar en el lector una gran imaginación de un escritor historiador que se pone a contar ficción y se pone también a hacer un poco de literatura. Es la vida de un personaje que es diplomático, espía, revolucionario, traficante de armas, y se trata de hacer la biografía desde multitud de testimonios de personas que lo conocieron. Está ambientado en una época apasionante, cual es la Primera Guerra Mundial, entre guerras, Segunda República Española, también el primer franquismo, puesto que hay testimonios sobre Vigas que ya personas que hablan en este momento, ciudades como Madrid, Bilbao, Bucarest, Varsovia, San Petersburgo, Kiev, es decir, se describen grandes escenarios, grandes ciudades, se describe también una época que yo llamaría épica, y a su vez los personajes creados para esta época también son personajes recios, firmes. Es una novela de ficción en la cual yo utilizo la imaginación, pero siempre al lado el dato histórico, para que la imaginación no me juegue malísimas pasadas, ¿no? Como no creo que me haya jugado, ¿no? La imaginación me sirve para crear personajes de ficción, pero que sean verosímiles, que sean plausibles en una época.
existían en esa época. En este caso, Ángel Vigas, que es un personaje de ficción, nacido en el mundo de la alta burguesía vasca, pero a su vez coincide con un personaje realísimo, que es Horacio Echevarrieta, también miembro de esa alta burguesía, republicano y también conspirador. Me ha costado mucho articular la novela, montar una trama coherente que capte al lector, que lo lleve hasta el final. Me ha costado mucho, claro, montar tantísimos escenarios, estas magníficas ciudades, y me ha costado también elevar, montar estos personajes a los cuales les hago amar, vivir, ganar, perder, por mucho que haya una guerra, también siguen amando, ¿no? Pero luego ya el escribir me ha costado menos. Pasé porque quiero probar la capacidad que tiene la ficción también para llegar al público y transmitir un mensaje de la historia, a representar un tipo de sociedades que igual la historia, el frío dado de la historia, no me servía del todo, expresar sentido de una realidad, sentido de una nación, pero también sentimiento de la nación, meterme un poco en la vida cotidiana de esa sociedad también, alimentando una cierta ficción, y sobre todo llegar a un público que quizás no había llegado antes con mis ensayos. Y lo estoy viendo, que mucha gente está adquiriendo la novela porque coincide en su afición a la historia, pero también en su afición a la literatura. Y yo en esta novela he querido hacer firmemente literatura. Supone una alegría inmensa porque, bueno, llegar y besar el santo, ¿no? Pero además yo no puedo decir que no me merezca este premio tan prestigioso, porque si digo eso, lo que dejo muy mal es al jurado, presidido además por una aragonesa académica, Soledad Puerto, ¿no?, que juzgó que mi novela merecía este premio por unanimidad con todos sus compañeros de jurado, y a su vez diciendo que, pues, que esta novela merecía el premio entre 440 novelas que se habían presentado. Voy a terminar un poco, pero sí habrá una segunda novela. No goza tanto de la novela, se cree uno un poco como Dios, ¿no?, porque monta un personaje, lo arma.
programa le dota de un sentimiento de una cultura, la hace vivir, la hace crecer, la hace morir, la hace amar, que entonces esto a mí me ha entusiasmado y sí, seguro que habrá una segunda novela que también será sobre el siglo XX. El siglo XX que fue calificado por Camus como el siglo del miedo, el siglo también de la huida, del expolio y del exilio, pues también, solo que volcado mucho más este segundo trabajo mío en la segunda parte del siglo XX. Que hay un tema clarísimo para una novela en el siglo XXI. Si el siglo XX es el siglo del empacho de ideologías que además se van a enfrentar a muerte en las guerras mundiales, quizás ahora lo que ocurre en estos años es un poco el siglo de la desesperanza también. Hemos perdido una cierta esperanza. Y también quizás el siglo de la banalidad, el siglo de la trivialidad, donde esas ideologías fuertes ya no tienen sitio. Podríamos hacer una novela sobre eso. Comenzamos nuestra agenda invitándoos a la inauguración de una exposición. Se trata de la muestra fotográfica El sueño de Gabriela, de la Fundación Juan Bonal. Es el resultado del trabajo realizado sobre la situación de la infancia en Venezuela. La inauguración de esta exposición será el próximo martes 12 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Salón Aragón del edificio de Ibercaja en la calle San Ignacio de Loyola. El acto estará dirigido por
película del presentador Alonso Caparrós. Os invitamos ahora a conocer una propuesta literaria diferente. Zaragoza acoge hasta el domingo el primer Salón de Literatura Transmedia, donde se debatirá sobre las nuevas formas narrativas y nuevas experiencias lectoras fruto de la interacción entre literatura y tecnología. Habrá además talleres y actividades paralelas. Se celebra en el Centro de Arte y Tecnología Etopía el sábado durante todo el día y el domingo por la mañana. Y el domingo se celebra también la tercera edición del Mercado de las Armas, donde podremos encontrar ventas de vinilos, libros y cómics de segunda mano, ropa y complementos. Además, habrá música en directo, actuaciones, talleres y otras actividades. De 11 de la mañana a 3 de la tarde en el patio interior de la Plaza de las Armas. Nuestra cita musical de esta semana es para la cuarta edición del Civil Rock, que se celebra mañana a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cívico Universidad. Se subirán al escenario las bandas locales Pan Rey, En Discordia, Occitania y los bilbaínos Estampida. Nosotros nos vamos y lo hacemos con la música de Chucho Valdés y de Afro Cuban Messenger, que están mañana en concierto en la Sala Mozart del Auditorio a las 9 de la noche. Con ellos nos despedimos. Hasta la semana que viene.